A ver, ustedes, estoy segurísimo, no ha de haber boliviano que no haya viajado alguna vez por la ciudad de Potosí. Y haya ido por curiosidad a la Casa de la Moneda, ese monumento histórico que tenemos los bolivianos. Bueno, y en la Casa de la Moneda, apenas uno entra al lugar, aparece el mascarón, ¿verdad? Y en su patio principal, ¿no es cierto? El mascarón de la Casa de la Moneda. Ahí está esa figura extraordinaria, ¿no? Que tiene una historia larguísima, el mascarón. Es un personaje que da la bienvenida a los visitantes de la Casa de la Moneda en Potosí. ¿Sabían ustedes que fue tallado en 1856 por Eugenio Moulon, tallador francés quien trabajó en la Casa Nacional de la Moneda, grabando troqueles, punzones y matrices para sellar monedas y medallas conmemorativas? Bueno, a ver, ¿qué es lo nuevo sobre este mascarón? Miren, se ve bastante simpático el mascarón. No, este emblemático mascarón de la Casa Nacional de la Moneda se luce ahora con todo su esplendor ante los visitantes porque se ha concluido la intervención curativa al bien patrimonial, según informaron desde el repositorio. El equipo de restauración de la unidad del Museo de la Casa de la Moneda trabajó en la reposición del color del mascarón, utilizando pigmentos adecuados para su conservación y un barniz que lo proteja de las inclemencias del tiempo. Este mascarón, que lo van a ver ustedes cuando vayan por Potosí, ¿no? Se encuentra en el primer patio de este repositorio y es sin duda uno de los elementos identitarios más importantes de Potosí, por lo que su conservación es una tarea fundamental. Ese mascarón ha cumplido en este 2023 167 años desde que fue tallado en 1856 por Eugenio Moulon, tallador francés. Bueno, me ha tocado estar en la Casa de la Moneda, ¿no? Me ha tocado darme unos paseos por el interior de la Casa de la Moneda y realmente es un edificio extraordinario. No, tiene unos ambientes donde se conservan con lujo de detalles, ¿no?, todos aquellos instrumentos con los cuales se fabricaban las monedas de entonces, ¿no? Ahí se puede ver en tamaño real figuras que representan cómo se trabajaba en cada una de esas maquinarias y quiénes trabajaban moviendo pesadas maquinarias, ¿no es cierto? Caballos, ¿no?, los esclavos que trabajaban en las minas, los llegados del África los llevaban allá porque era un trabajo bastante duro, ¿no? Hay lugares donde dormían que todavía se conservan, toda esta gente. ¿Sabe? Cuando vaya por Potosí, vaya por la Casa de la Moneda. Entre a la Casa de la Moneda. Hay guías que le van a explicar una historia que es impresionante. Es impresionante. Este es uno de los principales monumentos de moneda que existe en toda Latinoamérica. Y todos los bolivianos deberíamos conocerlo, ¿eh? Sería una oportunidad única para todos ustedes.